La puntualidad no es una de tus cualidades, ¿verdad? Vine en cuanto pude. El tráfico está muy fuerte. Hey. ¿Y bien? El que sigue no es un golpe muy fuerte. Va a suceder en cuestión de una hora. ¿Y por qué escogieron ese blanco? En cuestión de logística. Hay una lana de por medio, pero nada más. Aquí está el dinero, pero quiero verla antes. Hazle el favor al señor para que vea que somos buenas gentes. Sin escándalo. Si no, aquí me quedo a los dos. Sí, señor. ¿Está completo? Completo. Vámonos entonces. ¡Policía! Gracias, Artemio. No esperaba menos de ti. ¿Para qué son los amigos? Claro, vámonos. Vámonos.
Oiga, abuelita, ¿por qué no deja que la muchacha nos atienda? ¿Y por qué? A mí me gusta cocinar para ti. Pero usted se preocupa mucho por mí. Ay, pues claro, soy tu abuela. En realidad, es como mi madre. Desde que ella quedó en estado de coma. Imagínate, ¿tú crees que yo no estoy sufriendo? Ver a mi propia hija encerrada. Pero ya, hay que tener fe en Dios. Un día ella se va a poner bien otra vez. Eso espero. Hay que desayunar. Viene algo muy fuerte. Algo que nos va a sacudir a todos. ¿A qué te refieres? Bueno, va a haber una serie de golpes de perfil bajo por cuestiones económicas. Pero viene lo peor. El miedo, el terror entre la gente y peor aún entre las autoridades. Estoy hablando de algo mucho más poderoso que el propio dinero. Algo que puede controlar las cosas más fácil. ¿Me estás diciendo que eso es lo que viene? ¿Sembrar el terror? Pues, en buena medida. Así es que hay que hacer las cosas sin tentarnos el corazón. ¿Y qué? ¿Ya tiene el blanco? Así es. ¿Y me vas a decir o quieres que adivine? ¿Estás seguro que quiere hacerlo? Claro que estoy seguro. Me parece excesivo y arriesgado. Me importa un carajo como te parezca. Solo hazlo. ¿Otro golpe tan inmediato? Este no es un golpe cualquiera. Ah, caray. ¿Nos vas a decir o quieres que te lo adivinemos? Ya sé. Es un golpe de estrategia. Bingo. Tener que trabajar. Ya no me alcanzo para mis gustos. ¿Por qué dices eso? ¿Tu papá tiene broncas económicas? Él tuvo la culpa por haber invertido mal su dinero. Solo dices tú porque tienes palancas. Con la familia que tienes, todos los bancos les dan crédito. Pueden invertir en lo que sea. ¿Qué culpa tengo yo de venir de una familia muy rica y que yo tenga bastante dinero? ¿Quién fuera como tú? Mi familia, yo, muchísimos años de trabajo. Nos hemos ganado las instituciones, su confianza de ellos. Bueno, yo me voy porque tengo una junta con los ejecutivos. Discúlpenme que no me quede a terminar con ustedes, pero no hay bronca. Yo pago. Pues gracias. Espera, ¿no voy contigo hoy? Cielo, estoy muy ocupado. Otro día. Ay, Brandita, ya bájate tu nubecita. No te va a hacer caso. ¿Qué tiene el que no tenga yo? ¿Quieres que te diga? Dime. Ay, hijo, casi me tumbas. Discúlpeme, abuelita. Es que no la miré y voy deprisa. Pero si llevaste la comida. Sí.
pero no me puedo quedar. Lo que pasa que tengo cita con el comandante Rangel. Espero que no sea algo peligroso. Ya ves lo que le pasó a tu padre. No sé por qué seguiste los pasos de él. Él en el ejército y tú en la policía. Por eso hago lo que hago, porque me gusta. Además, yo siempre lo recuerdo con respeto y admiración. Pero, ¿a usted no le había molestado? No me molesta, hijo. Me preocupa que te pase algo. Ay, abuelita, mejor écheme su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y Dios te bendiga. Que Dios me la cuide. ¡Ay, que mi muchacho! Quiero que sepas, vives en mi alma y no te olvido. ¿Por qué no te fijas? Discúlpame, perdón. Ay, ¿estás bien? Fue mi culpa. ¿Estás bien? Fue mi culpa, discúlpame. Lo siento. Oye, ¿estás bien? Discúlpame, no me di cuenta. Lo siento. No, es mi culpa. Estoy bien. No, no es necesario que yo te lleve a un hospital. No, mejor invítame a comer. Pues ya desayuné, pero pues te invito a donde gustes, mi reina. Sé de un lugar donde cocinan muy rico. ¡Wow! Ya hasta me dio hambre. Oye, nos estamos tardando. ¡Vámonos! ¿Dónde venimos a comer? Sí, ándale, te va a gustar. Hace unas comidas deliciosas. Mírale. Bueno, pues vamos. Hola, Charlie. Nombre de pila, cantante popular mexicano, nacido en Huentitán, Jalisco, de 7 letras. Vicente. ¿Vicente Fernández? Nada más Vicente. Gracias, Carla. Es correcto. ¿Te conocen? Aquí me conocen todos. Vete, vamos a sentarnos. Aquí lo tienen. Terminé mi trabajo. Quiero mi dinero. ¿Qué diablos está pasando aquí? El trabajo. Nunca fallas. Mis armas son mejores que las tuyas. Sin duda. Me voy de aquí. ¡Quieto, amiguito! ¡No tan rápido! Tranquilo, amigo. La diversión aún no empieza. No saben quién soy yo. Se van a arrepentir por esto. Calladito, calladito. Si no supiéramos quién eres, no estarías aquí. Mi dinero. Aquí lo tienes. Es un placer trabajar para ustedes. Te vas a arrepentir por esto. Cierra esa boca. Ella vale mucho más de lo que puedes valer tú. Poeta mexicano, ganador del premio Nobel, en 3 letras. Paz, Octavio Paz. Ay, ¿no sabes hacer otra cosa? ¡Qué aburrido! Cantante famoso de Tijuana. ¡Montiel! ¡Esa sí me la sé! Mario, tan puntual como siempre. Oye,
dijeron que viniera de emergencia. Pero lo que no entiendo es que bien vestido, por favor. ¿Tú sabes algo? El comandante en jefe nos tiene una sorpresa. El comandante en jefe. Adelante. ¿Se puede? Bienvenidos. Ya los estaba esperando. Comandante en jefe, Mario Suárez, oficial, a sus órdenes. Sé perfectamente quién es usted. Le aseguro que si no fuera así, usted no estuviera en esta oficina. Seguramente sabe que fui muy amigo de su padre, el capitán Suárez. Sí, lo sé. Uno de los oficiales más respetados. Fuimos muy amigos hasta que yo salí de la milicia para incorporarme a los cuerpos policíacos. Al poco tiempo supe que falleció. Veo que también usted prefirió las fuerzas especiales a la milicia. Tengo información de su buen comportamiento. Y le aseguro que si su padre viviera, se sintiera muy orgulloso de usted. Gracias, comandante. Bueno, pues vamos al grano. No les voy a quitar mucho tiempo. Lo he promovido a usted como comandante y he querido ser yo personalmente quien le entregue este nombramiento. ¿Yo, comandante? Le pedí al oficial Ramírez que lo acompañara como testigo. Enhorabuena, comandante Suárez. Muchas gracias. Me tomaron de sorpresa, no sé qué decir. Esa era precisamente la idea. Felicidades. Nadie lo merece más que tú, Mario. Perdón, comandante Suárez. Gracias. No los voy a defraudar. ¡Ay, güey! Me da muchísimo gusto que el comandante te haya dado este ascenso. Me tomaron de sorpresa, abuelita. Ni me lo esperaba. Tu padre y el comandante en jefe eran muy amigos. Así es. Apreciaba mucho a mi padre. Pero espero que este nombramiento no tenga que ver nada con eso. Me gusta ganarme las cosas por mí mismo, abuelita. ¿Cómo crees, hijo? Si te lo ganaste a pulso. ¿Qué te pasa? Voy a ir a darle la noticia a mi mamá. Por fin lo logré, madre. Ya soy comandante. Voy a trabajar para que te sientas orgullosa de mí. Seré como mi padre. Como tú siempre lo quisiste. Ojalá pudieras abrir tus ojos y mirarme, aunque sea un poco. El doctor dice que me escuchas. ¿Sabes? A veces me siento solo. Te extraño, mamá. ¿Cómo podré acostumbrarme a no escuchar tu voz? Nos vemos luego. Ya sé, llegué tarde, pero no me regañes. Ya se te está haciendo costumbre, ¿no? Entre tú y los jefes me tienen trabajando. Yo lo que quiero es acción.
Todo a su tiempo, Lisa. Todo a su tiempo. ¿Sabes? Todo ha sucedido como me lo has dicho. ¿Eh? Y eso es solo el principio. ¿Y lo disfrutas, verdad? ¿Tú crees que me hubiera metido a todo esto si no lo disfrutara? Hay gente que está sufriendo. Bueno, en todas las guerras se sufre, ¿no? ¿Y tú crees que estamos peleando bien esta guerra? Eso espero. Eso espero. Comuníqueme con el señor Villafuerte. ¿De parte de quién? De Ulises, su hijo. Dígale que le vamos a volar la cabeza a su hijo si no toma la llamada. Bueno, alguien quiere hablar con usted. Papá, Ulises, ¿dónde estás, hijo? No sé dónde estoy, ni sé quiénes son ellos. No sé qué está pasando. Escúcheme muy bien, señor. Quiero a la prensa y a la policía fuera de todo esto. Y también $100,000 en efectivo. Mañana por la mañana. Si es que quiere volver a ver al pedante de su hijo. Yo no tengo ese dinero en efectivo. ¿De dónde quiere que lo saque? Del mismo lugar de donde saca para sus lujos. Carros y propiedades. No me salga con babosadas. Si cree que somos unos aficionados, está equivocado. No estamos jugando. Necesito más tiempo para conseguir ese dinero en efectivo. Tiene hasta mañana a las 10. Usted solo, en el lugar que yo le indicaré. Haga algo mal, Ulises la pagará. Y ya sabe, nada de policía. Bueno, no me cuelgue. Bueno. Comunícame con el comandante Rangel. Tengo una emergencia. Buenos días, señor. ¿Qué tienen de buenos? Esperaba que el comandante Rangel se hiciera cargo personalmente. Lo está haciendo. Yo solo soy el agente que está a cargo. ¿Cómo es la relación con su hijo? ¿A qué se refiere? Necesitamos descartar un autosecuestro. Ulises nunca me haría eso. No tiene necesidad. Lo tiene todo. Tal vez quiere más dinero, o sea, por venganza. ¿Vengarse de qué? Son solo suposiciones. Mire, déjese de suposiciones y haga algo. Hábleme de la voz que le pidió el rescate, por favor. ¿Tengo que creer? No me lo acerqué a la gorita. Me dice, ¿por qué me ves así? Parece que me quisieras comer. Y dije, no, pues esto es lo que quiero. Me la acerco un poco más. De repente me quiere dar una cachetada, ¿no? Pero le detuve la mano y le planté un besote en la boca. Y me dice, no, calmado. Dice, ¿cuál es la prisa? Dice, la noche larga. Y cuando despertaste, güey, mojado, ¿verdad? Cálmate. No seas envidioso, porque tú desde que te divorciaste andas siempre solo y piensas que los demás pueden andar solos, pero no. ¿Cómo ves el par de galanes estos? Oye, Mario, ¿por qué no te cantas una canción? Claro que sí, Ángela. ¿Cuál quieres? Tres Campos, ¿va? Claro. Vela a poner. No, ¿y luego, mi galán? No, y luego me llevo la chava, casi vamos llegando a la casa y... Deja de echar mentiras. Mejor deja cantar. Año 2000,
siendo el 6. Ya para finalizar, andaban tres meros capos de la mafia y del azar. Confiaron mucho en su suerte. Nadie los va a traicionar. El capo güero sentía la presión de un federal. Muchas cargas que venían las hizo decomisar. César se llama en la gente que no dejaba pasar. Mazatlán, pero llegó una llamada a toda la federal. Nos sorprendieron las balas, se empezaron a matar. Esa es la banda enchante, puro Jalisco Eduardo. ¡Hora, chiquillas! Güero enojado pronto se puso a planear el secuestro de la novia de un agente federal. No hallaba cómo vengarse y todo le salió mal. Fue la paloma querida, anda dale ese pitazo. El capo Chapín y el güero ya los tienen bien guardados, mientras que el compadre Pedro no encuentra cómo sacarlos. Tenía una avioneta cargada Mazatlán, pero llegó una llamada a toda la federal. Nos sorprendieron las balas, se empezaron a matar. Muchachos, ¿ya vieron qué hermosura de mujer se fue? Tiene razón. Vamos a brindar por el flamante comandante Suárez. Muy bien. Felicidades, Mario. Te lo mereces. Ahora eres mi jefe. Mira, Roque. En el trabajo, soy tu jefe. Pero aquí en la bola, seguimos siendo amigos como siempre. En noticias de última hora, les informamos que Ulises Villafuerte, el hijo único del afamado hombre de negocios, Roberto Villafuerte, fue secuestrado esta mañana. Cada día se pone más feo. Puras malas noticias en la tele. Ustedes aquí sentados. No me vean así. Pónganse a trabajar y vayan allá a atrapar a los delincuentes que están allá afuera. ¿La verdad? Se la creyeron, ¿no? En noticias de última hora, les informamos que Ulises Villafuerte, el hijo único del afamado hombre de negocios, Roberto Villafuerte, fue secuestrado esta mañana. ¿Lo viste? Todo sigue al pie de la letra. ¿Quieres que te explique lo que sigue o no? No es necesario, lo recuerdo claramente. Bien. Quiero que estés al pendiente de las notas de la mañana, ¿me oíste? Lo que quiero es actuar. ¿Quién diablos avisó a la prensa? Me dijiste que sería el operativo con total discreción.
¡Me lo van a matar, carajo! Acaban de dar la noticia en la televisión. Parece que no le importa mucho a tu papá, Ulises. De modo, amiguito. No queríamos hacerte esto, pero tu papá nos está obligando. No fue él. Estoy seguro que no fue él. Háblenle. Seguro algo les explicará. La próxima vez que le hablemos será para decirle dónde encontrar tu cadáver, para que no les cueste tanto trabajo. Todavía pueden conseguir su dinero. No me mate, por favor. El jefe sabía que esto pasaría. No me mate, por favor. Háblenle, pídanle más dinero. Él se los dará. Déjenme vivir. Por favor. Se los suplico. Se resiste a morir. Nunca había visto a alguien que se resistiera tanto. ¿Ahora qué? ¿De plano a la basura? Así es. ¿Cómo da vuelta la vida? Un día eres rico y poderoso, y otro día eres basura que arrastra el río. Ah, caray, ahora hasta filósofo me saliste. Es de ponerse a pensar. Un día tal vez nos toque a nosotros. Toco madera, ya déjate de cosas y vamos, que Sotelo está desesperado. Sí, bueno. Desobedeciste mis órdenes, amiguito. Les juro que no fui yo. No sé cómo se enteraron. ¿Tampoco fuiste tú quien le llamó a la policía? ¡Maldito idiota! Lo que pasa es que creíste que estábamos jugando. Pues te informo que el juego terminó. Lo que queda de tu hijo. Habla con tus amigos los policías. Para que vayan por él. Pasa que me lo mataron, por la ineptitud de ustedes. ¿De qué habla? Me acaban de decir dónde tiraron su cuerpo. Es común que hagan eso. Se lo voy a comprobar. ¿En qué lugar le dijeron? Hay que llamar a un forense. Tu primer día como comandante, y mira con lo que nos topamos. Vaya caso. Villafuerte nos va a meter en problemas por esto. No hubo manera de ayudarle. Alguien avisó a la prensa. Es un hombre poderoso que nos culpa de ineptos. Rangel nos va a matar. Deja ir a ver. Solicitamos un forense en el canal de los Remedios, zona 8.
Todo se hizo como lo mandó. ¿Ahora qué sigue? Espera hasta que te dé nuevas órdenes. Sí, señor. Abuelita, ¿qué está haciendo? Leyendo el periódico. Lo del hijo del millonario. Es el cuerpo que te encontraste, ¿verdad? Así es. Una familia muy importante. Y las cosas no se van a poner bien para mí. Tuviste un día muy pesado. ¿Y todavía vas a salir? No lo hago por gusto. Es un compromiso. Por gusto habías de salir a buscarte una novia. Desde que te divorciaste, te has vuelto muy solitario. El trabajo no me lo permite. Además, esto que voy a hacer ahora, esto es un compromiso. ¿Qué vas a hacer? Me invitó el comandante en jefe a cenar a su casa. Así que al rato la veo. ¡Ay, güey! ¡Suerte, hijo! ¿Es cierto que Ulises Villafuerte acababa de desayunar con usted y Brenda en la taquería Manteca? Sí, es verdad. ¿Por qué? Pues no quiero alarmarlo, pero usted y su amiga son los principales sospechosos que tuvieron que ver algo con el secuestro. No, eso es una locura. Nosotros éramos sus amigos. Me tendrá que ayudar para dejar de estar en esa posición y decirme todo lo que recuerda. No olvide que mientras que no se demuestre lo contrario, todo mundo es culpable. ¿Qué se le ofrece? Soy el comandante Mario Suárez y tengo cita con el comandante en jefe. Puede pasar, lo está esperando. ¿Y qué tal tu primer día de labores como comandante? Muy bien, todo muy bien, señor. Voy a pedir que traigan el postre aquí antes de que empiecen a hablar de trabajo. Yo quedé muy satisfecho. No creo poder comer más. Yo también, mi amor. Quedé súper lleno. Te lo agradezco. Todo estuvo delicioso, señora. Muchas gracias. No empieces con halagos, que ella no cocinó. Oye, no me eches de cabeza. Bueno, amor, nosotros tenemos que trabajar. Me dio mucho gusto saludarte. Te pareces tanto a tu papá. Algún día de estos voy a visitar a tu mamá. Muchas gracias, señora. Con permiso. Bueno, tu padre y yo trabajamos mucho tiempo juntos, hasta que él falleció. Tú eras muy chico, no creo que recuerdes mucho de esos tiempos. Muy poco. Me dolió mucho la muerte de tu padre, pero más lo de tu mamá. 25 años inconsciente. Bueno, pero no venimos a ponernos tristes. Aquí venimos a hablar de trabajo. No nada más quise que vinieras para comer juntos, sino porque existe otra razón. Debes de estar enterado de los secuestros que están sucediendo últimamente. Y sobre todo el que acaba de suceder con el hijo del señor Villafuerte. Sí, señor. Creemos que es una misma banda de secuestradores los que están cometiendo los secuestros últimamente. Estuvimos a punto de atraparlos hace unos días. Logramos rescatar a la víctima, pero desgraciadamente no hubo arrestos. Por eso creo que hicieron lo que hicieron con el hijo del señor Villafuerte, como una advertencia para causarnos más temor. Para mí, que esto fue una trampa. Yo fui uno de los encargados de recoger el cuerpo. Mario, yo te tengo mucho aprecio y confianza, y sé que podrás realizar con éxito una misión que te voy a encargar. Estoy a sus órdenes, señor. Pero necesito que seas sumamente discreto en esto. No podrás comentarlo absolutamente con nadie. Solamente me rendirás cuentas a mí. Te presentarás a trabajar como si nada pasara. Yo me encargaré de que no te carguen mucho el trabajo. ¿No sería mejor que mi jefe directo lo supiera? No, para nada.
Tenemos sospechas de que hay alguien que está pasando información dentro de la corporación y eso no nos conviene. Pues como usted diga. ¿Se le perdió algo, amigo? Vengo por negocios. Si vienes buscando droga, estás en el lugar equivocado. Este es un lugar decente. ¿Verdad, Charlie? Muy decente. Busco a Sotelo. ¿Quién diablos eres? Yo levanté el cuerpo de Ulises Villafuerte. ¿Ustedes lo conocían? ¿Y qué? ¿Quieres arrestarnos? Vengo a hacer negocios. ¿Por qué no se larga? El único negocio que puedo hacer contigo es meterte un tiro en la cabeza y venderte en tacos al pastor. No te calientes, amigo. Vengo a ayudarte, a que me ayudes. Yo te doy información a cambio de plata. Yo pienso que es un trato justo, ¿no? Tengo la información que necesito de la policía. Tú, no me haces falta. Nunca está de más. ¿Qué puedes perder? ¿Quién diablos eres? ¿Tú crees que me voy a conformar con el sueldo de policía? No, necesito otras entradas. Tú me ayudas y yo te ayudo. ¿Cómo sabemos que no es una trampa? Ponme a prueba. Consigue todo lo que pueda sobre él. En eso estamos, jefe. Hasta ahora lo que sabemos es que es un recién nombrado comandante. Si hace algo raro o intenta cualquier cosa, mátalo. Hecho. Quirarte, ponte el CD del Nene Torres, porque eso me inspira para entrar en acción. Como tú digas, Artepio. A ellos les está saliendo todo bien. Y nosotros aquí sin hacer nada. Mira, Lisa, tú sabes muy bien que no estamos aquí con los brazos cruzados. Si sabemos quiénes son los secuestradores, ¿por qué no los agarramos? Mira, Lisa, escúchame bien. Tenemos que demostrar con pruebas quién es el cerebro. ¿De qué nos sirve atrapar a los peones? Mira, Lisa, somos agentes especiales. Nuestra labor no es agarrar a los brazos, sino al cerebro de todo esto. Y créeme que estamos muy cerca. Mira, te voy a mostrar algo, pero no está listo para que lo pongas en el reporte, ¿ok? Lo voy a mostrar para que te des cuenta que realmente estamos muy cerca de acabar con todo esto. Escucha. Investígalo. Consigue todo lo que puedas sobre él. En eso estamos, jefe. Hasta ahora lo que sabemos es que es un recién nombrado comandante. Si hace algo raro o intenta cualquier cosa, mátalo. ¿Es quien estoy pensando? Sí. Sí, es el jefe hablando con Sotelo, su brazo derecho. ¿Y cómo tú? Bueno, fue fácil. Hice que fuera a comprar su nuevo teléfono en un lugar donde tengo contactos. Y no vas a creer, pero tiene un dispositivo de lo más sencillo. ¿Y de quién hablan? Al parecer, de otra gente que está implicado con ellos.
O sea, algún informante que está en alguna de nuestras corporaciones. La verdad es que no logro dar con su identidad. Al final no es tan importante. Y al caer la cabeza caen todos. Pero como puedes escuchar, la voz del jefe está muy distorsionada. Pero como está avanzada la tecnología ahora, solo es cuestión de tiempo para poder igualar los tonos y mostrar su identidad ante los tribunales. Y no me digas que ya sabes quién es. Pues tengo uno en la mira y estoy casi seguro de que tengo la razón. Vamos a ver. El comandante Rangel confió en mí y le fallé. Alguien le dio el pitazo a la prensa. Ahora ya ni siquiera les importa la vida de las personas. ¿Pero quién puede haber sido? Nadie lo sabía. ¿Será una trampa? ¿Una trampa? ¿Para quién? No lo sé, tal vez para la misma policía. Lo que sí sé, que Villafuerte quiere ver rodar cabezas. ¿Tú crees que te despida? No lo creo, porque no me toman en cuenta. Tendrás una oportunidad para demostrar tu verdadero interés. Si fallas, te mueres. Y si tratas de traicionarnos, también te mueres. Y si respiras sin que te lo mandemos, también te mueres. ¿Alguna pregunta? ¿Por dónde empezamos? Bueno, soy el comandante Mario Suárez. Sí, diga. Ya estoy adentro. Qué bueno. Sigue con el plan. Yo no me trago esa patraña que nadie de la corporación avisó a los medios. Tiene que haber alguien que está soltando la lengua. Nadie de la corporación lo hizo. Yo pensé que el comandante jefe resolvería el problema, pero no solo no lo resolvió, sino que por su culpa mataron a mi hijo. La investigación sigue su curso. Le aseguro que vamos a dar con los verdaderos responsables. Quiero a esos hijos de la fregada en la cárcel o muertos. A ver si para eso sirve mi amistad con el comandante jefe. No hace falta que nos amenace. Sabemos hacer nuestro trabajo. Si eso fuera cierto, no estaríamos discutiendo esto. Esto se empieza a poner bueno. 3 golpes seguidos y la menor molestia de la policía. Sí que fue buena idea incluirte, comandante Suárez. Todo exacto y preciso y sin ningún error, y la policía perdida. Bueno, pues se hace lo que se puede. Ahora viene un golpe más grande. El gran golpe. ¿A qué te refieres? Esto ha sido solo un juego. Ahora viene lo mejor. Pero dime, ¿qué dice el jefe de mi trabajo? Él es muy reservado. Solo dice, ¿está bien o está mal? Hasta ahora solo ha dicho que estás bien. Preocúpate cuando diga que estás mal, porque entonces tendrás problemas. ¿Y cuándo lo podré conocer? Eso sí que está duro. ¿Para qué diablos quieres conocerlo? Nomás por curiosidad. La curiosidad mató al gato. Don Cuco, tómenos la orden. ¿Qué van a tomar? Por lo pronto, tráiganos unas bebidas. Okay, unas cervecitas, Corona. ¿Pasa algo malo?
Está todo bien. Si estuviera todo bien, no trajeras esa cara tan larga. No pasa nada, abuelita. No te preocupes. No quiero ser metiche, pero desde que te dieron tu nombramiento de comandante, no tienes descanso para nada, ni de día ni de noche. Fíjate que ni para comer. Este trabajo así es, pero vale la pena. Ya ves cómo están las cosas allá afuera, con eso de la inseguridad. Espero que estés en lo correcto y no te salga el chirrión por el palito. ¿A qué te refieres? A que el trabajo te lleve a cosas mejores y no a una vida dura. Está bien. Al rato nos vemos. Dios te bendiga. Y dime, ¿cuál es tu problema? No puedo acercarme al jefe. Y no tengo idea ni de quién es. En el tiempo que tengo trabajando con ellos, conozco su forma de trabajar, sus operativos, sus levantones, sus vehículos. Pero el jefe de nosotros, ni sus luces. Dígame, ¿por qué no arresto a esa gente que anda ahorita conmigo? Mira, Mario, ¿para qué queremos el cuerpo si no tenemos el cerebro? Tú, dedícate a hacer tu trabajo. Y la próxima vez que nos veamos, procura tenerme el nombre de la persona. Recuerda que nadie se debe de enterar de la relación de trabajo que existe entre tú y yo. ¿Estamos? Sí, señor. Oye, ¿qué ese no es el policía que anda con los criminales? No, no estoy seguro, pero el hecho de que esté aquí no creo que sea coincidencia. Oye, han pasado varios meses y no me has dicho de quién sospechas. Mira, la verdad las cosas no han salido como yo pensaba. Sí, si no te he dicho de quién se trata es porque no quiero levantar una acusación que no puedo sostener. Además, no quiero que la pongas en tu reporte. ¿Y sospechas de mí? No se trata de desconfianza, Lisa. Tú sabes cómo trabajo, ¿verdad? ¿Lo seguimos? ¿Dónde está Mario? Hace tiempo que no lo veo por aquí. Descansando, me imagino. Desde que lo nombraron comandante, ya ni nos habla. Tiene muchas cosas que hacer y está bien cansado. Las cosas han ido mal. Parece que alguien está soltando información. ¿Estás insinuando de que Mario es un traidor? Mejor cuida esa boca. Recuerda que él también es su superior. Yo no dije eso. Pero las cosas andan muy mal y él no aparece. Recuerda que esta mala racha empezó desde el caso de Villafuerte. Está a tu cargo y no has avanzado nada. Calmados, muchachos. No van a hacer un pleito de esto, ¿sí? Gracias, Rocky. Hasta pronto. Cuidado con lo que dices. Esos dos parecen hermanitos. A mí se me hace que se traen algo. Hazle caso. No porque traigas unas copas de más, vas a estar hablando sin base. ¿Qué? ¿Tú también me vas a regañar? Bien, aquí estoy. ¿Pasa algo? No, nada malo. Hay rumores que algo pasa contigo. Que andas en malos pasos. ¿Y eso quién lo dice? Se dice el pecado, más no el pecador. Mario, más te vale que andes con cuidado.
sin afán de molestarte. Te lo digo como amiga. Te lo agradezco. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. Ando en servicio. Mejor más tarde te veo. ¿Cómo está nuestro gran amigo el policía? Tan sucio como cualquiera de nosotros. Llegó el tiempo. Está bien, señor. Disculpe que interrumpamos su paz. Mira quién tenemos aquí. Al director del Banco Empresarial. Mucho gusto. Qué hombre tan descortés. ¿Qué creen? De este día no pasan. ¿Qué carajos hiciste? Cumplo órdenes igual que tú. Vigílalo. Voy a ver cómo van nosotros. ¡Salgan! ¡Están rodeados! ¿Dónde están? ¡Contesten! ¡Pobre agente Suárez! Se nos olvidó allá en la casa. No me gusta cuestionar las órdenes del jefe, pero hay veces que no entiendo las cosas que quiere que hagamos. Esto me suena descabellado. Desde que Suárez andaba con nosotros, hemos dado los mejores golpes. A mí no me pregunten. Yo solo sé que él es el jefe y que nos paga muy bien. Así que... ¿Me habla? ¿El dinero manda? ¿Sí es? ¡Sotelo! ¿Dónde están? ¡Contesten! ¿Hay alguien ahí? ¡Contesten con una fregada! Tienen 10 segundos para salir. ¿Mario? ¿Qué pasó aquí, Mario? Velo tú mismo. ¿Qué rayos haces aquí? Pues cumpliendo una misión que me asignaron. ¿Una misión asignada por quién o qué? ¿Por qué tú solo, sin equipo? Por el comandante en jefe. Él te lo puede explicar mejor que yo. ¿El comandante en jefe qué tiene que ver en todo esto? Hay un hombre muy asustado y el cadáver de una mujer.
Tras el enredo del asesinato de la esposa del director del Banco Rural y la intromisión en su hogar, no hay buenas noticias para el policía. ¿Quién es el presunto responsable del crimen? El comandante Mario Suárez, quien aseguraba que cumplía con una misión encomendada por el comandante en jefe de esa corporación. A lo que él contestó: no sé de qué clase de misión esté hablando el comandante Suárez. Ese tipo de misiones fue cancelado hace mucho tiempo. Por lo tanto, no existe tal. El culpable debe ser castigado. Adelante. ¿Te perdiste las nuevas noticias? Escuché algo de la reza en el auto. Según yo, te tenía una sorpresota. ¿Cómo está nuestro gran amigo el policía? Tan sucio como cualquiera de nosotros. Llegó el tiempo. Está bien, señor. Las noticias están más adelantadas. ¿Se traicionaron entre ellos? No sé. Tal vez fue una orden directa del jefe. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso piensa que va a distraer la atención entregando a un jefe menor? No lo creo. ¿Es un policía cómplice? No lo sé. Solo espero que esta distracción no vaya a interrumpir nuestros adelantos en la investigación. Pero no lo creo. Hasta ahorita tenemos buenos resultados con las grabaciones que tenemos. ¿En verdad? ¿Algo que pasa como prueba? Bueno, mañana mismo me lo entregan. Y junto contigo y con las pruebas podremos presentarlo. Lo vamos a poner tras las rejas. Está jodido. Eso te lo firmo y te lo juro con sangre. Un día el comandante en jefe me invitó a su casa. Me asignó a que colaborara con la banda de secuestradores, con el fin de descubrir quién es el jefe de esa organización. Él mismo me dijo cómo encontrarlos. Es más, hasta el nombre de uno de ellos me dio. Yo sé que es difícil de que me crean, pero díganme, ¿qué me ganaría yo con hacer esto? Dinero, mucho dinero. Eso es seguramente lo que has ganado en todo este tiempo. Dime, ¿cómo puedes pensar que yo lo haría por esa razón? Yo no hice nada. Solo cumplía órdenes. Pobre idiota. Es verdad lo que les digo. Se los juro. Hablen con el comandante en jefe. No puedo creer lo que dicen de Mario. Se veía tan decente ese muchacho. Si su madre se enterara, se moriría de la vergüenza por el escándalo. Ay, me da tanta pena esa familia. Gracias por venir. ¿Cómo le iba a decir que no? Si usted sabe el aprecio que le tengo por ser la abuela de Mario. Roque, tú eres el mejor amigo de Mario. Tú lo conoces y sabes que él no es culpable. Yo tampoco lo quisiera creer, pero yo lo capturé en la escena del crimen. Fue una trampa. Él es un hombre honesto. En estos tiempos, hasta los hombres honestos son alcanzados por la corrupción. No, él no haría esto ni por todo el dinero del mundo. Estoy segura, ya ves. A mí ni siquiera me dejan entrar a verlo. Es que son los procedimientos. Roque, ayúdalo, por favor. Si no, estos lobos se lo van a tragar vivo. Estoy seguro que el comandante Suárez tuvo que ver algo con la muerte de su hijo. ¿Qué dice Rangel a esto? Él también piensa lo mismo. Lo quiero muerto. Rangel espera sacarle los nombres a los de arriba para acabar con ellos. Tú eres el responsable del caso de mi hijo por no haberlo podido resolver. Así es que ahora tiene la posibilidad de corregirlo. ¿Por qué me dice eso? Yo siempre le reporto todo. No quiero que entre a la cárcel. Quiero que se muera. Si me ayudas con eso, recibirás una muy buena recompensa. Haré lo que pueda. Ahora, que si no eres capaz, iré con alguien de mayor envergadura. ¿Qué pasó, jefe?
No será necesario. Delo por hecho. ¿Tú también crees que soy culpable? ¿Por qué carajos lo hiciste? Yo no lo hice. Yo estaba cumpliendo. Sí, ¿cómo no? Cumpliendo una misión que te asignó el comandante jefe. Ya lo sé. ¿Quién va a creerte esa estúpida historia? Abre los ojos, Mario. Te encontramos con un cadáver. ¿Cómo quieres que alguien crea que el comandante jefe te mandó y luego te abandona? Sí, ya sé. Es difícil de creer. Es mejor inventar una mentira más creíble. Hasta para eso es demasiado tarde. Ahora solo quieren tu cabeza. Mario, yo soy tu amigo, pero ¿qué quieres que haga? Solo cumple con tu deber. Ya se levantaron los cargos contra ti. Mañana te trasladamos al reclusorio preventivo. Ya estoy cansado de esto. Que suceda lo que tiene que suceder. Suerte, amigo. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Ya entregaron esos estudios comprobatorios? ¿Esta mañana? Quiero que me los hagas perdedizos inmediatamente, antes de que lleguen a la Suprema Corte. Surgió algo muy grave. Es un tal comandante Cornejo. Sí, especializado en asuntos internos. Llegó la hora. Neto, nos vamos a detener. ¿Qué pasó? Me encargaron unas baterías de la oficina. Y además, ya no tengo cigarros. ¿Tiene que ser ahorita? Claro. Ya ves cómo me pongo cuando no fumo. Oye, es Neto. ¿Puedes ir? Ya ves, yo tengo que cuidar a este. Yo no soy tu gato. Ándale. Hazme la balona. Está bien. ¿Qué estás haciendo, Roque? Roque, ¿qué estás haciendo? Golpéame y vete ya. ¿Pero qué es esto? ¿Estás loco? Apúrate antes de que regrese. Te vas a meter en problemas, Roque. Los problemas son mi especialidad. ¡Vete ya! ¡Ya! Adiós, amigo. Hoy es día de festejar. ¿Y tú vas a festejar con agua? Para que no se te olvide que tengo muchos años sin tomar. Además, yo no voy a celebrar nada mientras no esté tras las rejas. ¿Con estas pruebas? Seguro lo encierran, yo lo sé. Pero no lo subestimes. Conoce mucha gente. Además, no tiene antecedentes. Si no lo cierran, sería muy obvio. Claro, ¿verdad? Hay que atorar a ese cabrón. ¡Cuidado! Ya caerá. Ya les llegó la hora. Que le llegó la hora es a ti.
¿Y tú crees que me voy a tragar este maldito cuento? Es verdad, señor. Mire cómo me dejó. Si ustedes eran los grandes amigos, creí que tenían un poquito más de dignidad. Se lo juro, comandante, que es verdad. ¡No jures! ¡No jures! Ahora vas a saber cómo tratamos acá los chapulines. Sí, bueno. ¿No nos encuentra en este momento? Si quiere, búsquelo en la oficina. De su parte, gracias. Verdaderamente son unos idiotas. Ahora que escapó, será más fácil atraparlo. Eso sí lo encuentras. Mario no tiene amigos, pero yo necesito un poco más de dinero. Te daré lo que quieras, pero si fallas, te mataré. Sí, señor. ¿A dónde se fue? Te juro de que no lo sé. ¿A dónde se fue? ¿Cómo de saberlo? Te juro que si no me dices la verdad, no vas a salir vivo de aquí. ¿A dónde se fue? No lo sé. No hagas las cosas más difíciles. Hasta ahora te lo estoy pidiendo por la buena. ¿A dónde se fue? Yo no sé nada. ¿Qué voy a hacer contigo? Voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero voy a saber a dónde se fue. Yo no sé nada. ¡Estúpido! ¡Estás a un punto de morir! ¿Y prefieres ocultar ese estúpido también que salvar tu propio pellejo? Yo lo que le estoy diciendo es la verdad. Usted piensa que todos mentimos, que solo usted dice la verdad. Para mí el que está echando las mentiras es usted. ¿Quién te crees tú que eres para hablarme de esa manera? Ven acá. Dice una pregunta. ¿Quién te crees que eres para hablarme de esa manera? El que se enoja pierde. Que no está aquí. Si lo está escondiendo, señora, se va a meter en problemas. ¿De qué habla? No se haga la tonta. Seguramente usted está escondiendo a su nieto Mario Suárez. ¿Cómo lo voy a esconder si él está preso? Pues vamos a ir a revisar su casa. ¿Tiene una orden? No se preocupe, están por dármela. En cuanto la tenga, hablamos. Yo le aconsejaría que si usted sabe de él, dígale que no haga ninguna tontería. Él está acorralado y a usted también la estamos vigilando. Dios mío, ayúdalo, señor. Quiero que lo encuentres a como dé lugar. ¿Por dónde empezamos? Hay un lugar al que de seguro va a ir. ¿Cuál es? Bueno, sí. Carla, tengo un trabajo para ti. Ah, ¿para cuándo? Para hoy mismo. ¿Cuánto? ¿Cuándo te he pagado mal? No, hasta eso, nunca. ¿Qué hay que hacer? Nunca me imaginé
Que este Suárez se fuera a convertir en este dolor de cabeza. Tal vez yo sea un simple matón con poco cerebro, pero para mí que el jefe trae algo mucho más profundo con el tal Suárez. ¿Algo como qué? No lo sé. Solo espero que no nos lleven entre las patas. ¿Ya te estás acobardando? No, hombre. Si hoy mismo cae bajo mis balas. O las mías. Acabemos con esto. Vámonos, muchachos. Buenas tardes. ¿Dónde la he visto? Yo la conozco. Aquí mismo, tal vez. ¿Cómo está? Tranquila. Tiene una razón de vivir. ¿Es usted su familiar? Sí, soy su hijo. Pero bueno, ya me voy. Solo quería saber cómo seguía. ¿Ya va a ser mi hora de salida? ¿Le gustaría acompañarme a tomar una copa? No, tengo muchas cosas que hacer. ¿Me va a despreciar? No tengo tiempo. Ande. Bueno, vamos. Date la vuelta por aquí. ¿Te pasa algo? No, todo está bien. Oye, pero ¿está muy lejos de la cafetería? No, está solo aquí, cerca. Maldita. ¡Bájate! ¡Salte! Comandante en jefe.
Abuelita, soy yo. Estoy bien. Te andan buscando por cielo y tierra. Están decididos a todo. ¿Qué andas haciendo, muchacho? No puedo hablar mucho. Puede ser que el teléfono en la casa esté intervenido por la policía. No te preocupes por mí. Hijo, me pides un imposible. ¿Cómo no me voy a preocupar? Estoy bien y soy fuerte. Mándame tu bendición. ¡Ángela! ¡Ángela! ¿Qué haces aquí? Traes el mundo vuelto locos detrás de ti. Necesito que me ayudes. Estás metido en una gorda, amigo. Y yo no quiero problemas. Mira, no hagas caso de los chismes. Lo que pasa es que hay mucha gente atrás de todo esto. Además, mi cabeza tiene precio. Y Rock está detenido y necesito ir a ayudarle. ¿Y yo qué puedo hacer por ti? Fuiste policía. Conservas tus armas. No es ilegal tener armas en este país, ¿verdad? No, no te preocupes, nomás necesito un par. Y esto más por unos días. Estas están registradas a mi nombre. Y por lo tanto, si tú te metes en un problema, me metes en un problema a mí. Mira, no te preocupes. Dices que te asaltaron y es todo. Al cabo tienes seguro. Qué fácil, ¿no? Sí, sí, tienen seguro. Qué chulas. No creo que estén registradas, ¿verdad? Ángela, te juro que te pagaré este favor. No te preocupes, que para eso somos los amigos. Sabía que saltarías como liebre tarde que temprano. Mira, Ramírez, no causes problemas. Tú estás fuera de todo esto. Ok. ¿Vienes a arrestarme? No, para nada. El que es comandante eres tú. Un traidor. Tú no sabes nada. Yo sé mis razones. Las razones no importan. Hoy se acaba. Te vas a arrepentir de lo que vas a hacer. No lo haré. Te dije que te ibas a arrepentir. Lo siento, amiga. Maldito comandante corrupto que tiene vínculos con el crimen organizado. Y eso se paga. Maldito. Mira, el corrupto eres tú. ¡Dime! ¿Por qué a mí? ¿Por qué tú? ¿De veras quieres saberlo? ¿De veras quieres saberlo?
Porque tú eres el heredero de mi odio. Tu padre me hizo la vida de cuadritos mientras vivió viejo maldito. Y no iba a permitir que su hijo viniera a meter las narices en mis asuntos. Ahora que yo soy el rey aquí. Todo esto lo hiciste pensando que iba a vengar a mi padre. Hijo de tigre pintito. Estando dentro de la corporación, tarde o temprano lo ibas a saber. Primero maté a tu padre. Después callé a tu madre. Hay muchísimo dinero de por medio. Y ahora, ¡ahora sigues tú! Maldito asesino. Y te voy a... Ahora sí podré hacer todo lo que yo quiera, sin que nadie me moleste. Estás equivocado. Yo no puedo permitir que sigas haciendo daño. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Matarte. No importa lo que digan de ti, Mario. Yo siempre creeré en tus palabras. Ay, Señor. Ay. Ay, Señor. Ay. Hoy se ha escrito una de las páginas más sangrientas y confusas de la historia criminal de nuestro estado. El comandante en jefe de las fuerzas policíacas murió en su residencia. Murió junto con cuatro de sus hombres. Presuntamente, el comandante en jefe está involucrado en una banda de secuestradores. Curiosamente, también murieron sus cabecillas en un enfrentamiento con personas que no se conoce su identidad. El portavoz de la policía solo ha atinado a decir que no se sabe con seguridad los móviles posibles, ni quién esté detrás de todo esto, pero que informará una vez resuelto el caso. Esta vez, ¿podremos confiar en estos guardianes del orden? Reportó para ustedes Raudel.